Herencia cultural. A pesar de la vasta represión ideológica, político, cultural, de la dominación colonial, ¿cuántas cosas conservamos de nuestro pasado prehispánico? Eso lo hacemos a veces sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana, en nuestro léxico. ¿Cuántos de nosotros decimos ay pipe en lugar de decir ay niño o ay niña? O un cachipil para referirnos a una cantidad. De igual modo, si analizamos en el caso de nuestra geografía, ¿cuántas toponimias están en náhuatl y otras lenguas indígenas? Las cabeceras departamentales, por ejemplo, desde la capital Managua, Huigalpa, Masaya, Matagalpa, Jinotega, Estelí y recientemente Bilwi, entre otras, están en lengua indígena, principalmente en el náhuatl. Si acudimos a la flora, ¿a cuántas cosas denominamos también con lenguas indígenas? ¿Qué decimos? Apazote, zapote, son zapote, o los zapote, níspero, y así sucesivamente. Pero si vamos a la fauna, lo mismo. Nos encontramos con esos elementos. Y ahí decimos el pisote, el coyote, el tepezcuintle, en los insectos, el chayul, en la ave, el zanate. Exactamente, si nosotros acudimos a todo ese universo, nos damos cuenta que nos tienen marcado las lenguas indígenas. Pero vamos también a las tradiciones. A pesar de la represión ideológica que decíamos, cultural, en el aspecto religioso, nuestra población indígena supo preservar dentro del catolicismo y utilizando lo que llamamos sincretismo, esos recursos. Por ejemplo, las danzas tradicionales en Masaya que se le hacen a San Jerónimo. Las danzas que se le realizan a San Sebastián en Diriamba. O no se diga a Santo Domingo. Cada uno de esos santos representa a una divinidad que existió antes de la llegada de los españoles y ellos, la población indígena y la población descendiente mestiza, aplica esos mismos ritos hasta los tiempos actuales. ¿Cuántas cosas denominamos también? Sin pretenderlo, cuando nos sentamos en la mesa, vamos a comernos un nacatamal un viernes, un sábado, un domingo. O nos lanzamos un atol, el indio viejo, el tanelo, el yoltamal. ¿Cuántas cosas las denominamos de esa manera? Y por ahí nos recordaban la chicha. Bueno, la chicha también está relacionada con los pezones. Recordemos que en castellano eso se dice teta. Nosotros decimos chicha, que viene de chichil, pezón. Pues bebemos chicha también en Masaya. Bueno, y también en Managua, en cualquier otra parte. Bebemos atol, bebemos pinol, nos lanzamos un tiste. Y por qué no un pozol y hasta un chingue en Granada. ¿Cuántas cosas recordamos? Hay otro elemento que tal vez es menos perceptible porque habría que estudiarlo con más cuidado. Es el caso de la preferencia por los colores. Se expresa en las mismas danzas tradicionales, pero también en la vestimenta diaria. Si acudimos a los mal llamados pueblos blancos, que debieran de llamarse pueblos indios, vemos la preferencia por el rojo, por el anaranjado malinche y amarillo malinche, por el rosado chicha. ¿Y por qué no decir el blanco amarillo combinado con el amarillo sacuanjoche, que era considerada una flor sagrada por aquello del quinto sol, que tiene que ver con los cinco pétalos? Y en el fondo, lo amarillo, el sol, el quinto sol sagrado de la cultura nahual o utoazteca, que formaba parte de la tradición religiosa prehispánica de los nahuatlecos o nahoas o nicaraguas.
cuántas cosas quedan de nuestro pasado, cuántas cosas hay que seguir recordando. Pero hay un aspecto que resulta interesante. Nicaragua, en Centroamérica, después de Guatemala, es el país que tiene más apellidos indígenas. A ver cuántos de esos apellidos podemos recordar. Y algunos de ustedes nos pueden ayudar a recordar algunos de estos mismos apellidos. Ambota, Anlina, Jalinas, Taisigüe, Ticay, Toloalpa, Namoyure, Nandayure, Ñamendi, Ñurinda, Norori, Taisigüe, Ticay. ¿Cuál otro se nos queda por ahí? Se nos puede quedar Nicaragua. Dicen que la mitad de Catarina se apellida Nicaragua. Por ahí también está el apellido Nicoya, que también es de origen indígena. ¿Cuántas cosas pudiéramos recordar de ese pasado prehispánico que lo tenemos presente, como decíamos, hasta en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué pasa con nuestra región Caribe? Ese Caribe nicaragüense, donde aún se conservan las etnias misquita o mosquita, que descienden de los tahuiras, los mayagnas, también conocidos como sumos, y los ramas, de origen amerindio. Pero también tenemos otras etnias. Tenemos los creoles o criollo, dicho en español, que son los afrodescendientes de cultura anglófona. ¿Y por qué no decir los garífonos? Ubicados en lo Perlagún o Laguna de Perlas. Esos habitantes o estas poblaciones conservaron su lengua ancestral. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la conquista inglesa fue distinta a la española. No hubo esa fuerte represión ideológica, cultural, que existió en el Pacífico español. Ahí vemos que ellos, además de conservar sus lenguas, conservan muchas tradiciones culturales. Conservan, en el caso de los crioles, bailes originales como el palo de mayo. Sus comidas tienen que ver mucho con el Caribe en general. El rondón, el uso del aceite de coco, las danzas populares que tienen referencia con la cultura Caribe anglófona. Y en el caso de los misquitos, con la fuerte influencia inglesa, conservan aún elementos, como decíamos, sustanciales, como su lengua autóctona. Pues bien, tras esa ojeada que hemos hecho hacia el pasado, a esas partes oscuras o poco conocidas, nos seguiremos encontrando para seguir develando esas partes que aún sigue siendo oscuras de nuestra historia.